chicos, chicas, bienvenidas a su canal Norma y sus tejidos. Hoy vamos a trabajar nuevamente para la muñequita Barbie. Vamos a hacer estas dos tiritas. Lo vamos a hacer tan largo como quieran hacer su blusa o un vestido. Eso es lo que vamos a hacer, un vestido o una blusa. Esta puntada espero que la hagan porque vamos a practicarla para nosotras. Aquí tengo terminada las dos partes, ¿ok? En esta le falta la orilla. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Esta es la puntada. Empieza de aquí para acá y da y vuelta. Nosotros lo que vamos a hacer es como hicimos esta este blusón para la Barbie, que igual lo vamos a hacer para nosotras. Es un proyecto que pueden encontrar aquí en mi canal. No siempre, pero la mayoría de las veces trabajo a escala con la Barbie cuando tengo algún proyecto nuevo para que lo podamos hacer para nosotros. Y lo vamos a hacer nuevamente. Con las bellezas de los hilos de España y Laturas Presencia. Les voy a mostrar Perle Finca número 12. Tenemos aquí, tenemos del 8, del 12, tenemos del número 3, tenemos del número 8, del número 3, del número 8, ya se me cayó, y este del número 12. Este ya lo tenía, es una pequeña sobrita con el que hice este. Y lo hice con un gancho pequeño. Es importante que nosotros aprendamos a tejer nuestros hilos con los ganchos pequeñitos. Hagamos prácticas. Vean, todos estos ganchitos nos pueden servir para trabajar este hilo del 6, del 8, del 4, 1.75 que es del 2, doble cero este que tengo en mi mano es del 4 este es del 1.0 cualquiera de esto les puede servir pero igual por ejemplo el número 3 les puede servir con el 2 de este tipo ok o podemos utilizar doble hebra yo les he enseñado en mi canal a trabajar con doble hebra cuando su hilo es muy delgadito este hicimos un saco abierto precioso que lo hicieron muchas chicas en el grupo con doble hebra Vean, es una puntada preciosa, preciosa. Vamos a hacerla una blusa y la vamos a hacer con manga un poquito crecida, si lo quieren, sin manga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con dos piezas. ¿Cómo vamos a saber cómo la queremos de largo, de ancho? Bueno, chicas, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a empezar con una base de cadenas de aquí para acá. Esto lo vamos a usar así. Tenemos que hacer así la vamos a coser, las dos piezas. O la podemos coser así, sin hacerle la orilla por este lado, dejando la abertura del cuello. Nos va a quedar como cuello B, tan escotado como lo queramos. Si queremos ponerle esta orilla para coserla de ahí, de esa orilla, se la vamos a poner esta orilla a esta otra parte. Y la vamos a unir de las onditas. ¿Okay? Vamos a hacer de cuenta que una no la tiene o que la otra la tiene. Y entonces de este lado la vamos a coser, de aquí, una de las dos piezas. De este lado, de la otra cosemos acá, a la altura que queramos coser nuestra manguita. Bien, una vez que cosamos nuestra manguita, si ven la orilla va a quedar muy bonita porque va a tener estas onditas que incluso podemos seguirle la puntada para hacerle más larga. Aquí la vamos a coser y entonces nos va a quedar así. Si quieren hacer un vestido, entonces la tira va a ser con cadenas más más larga. Entonces, la base de cadenas ahorita se las voy a dar la medida. Ustedes se la van a poner a la altura que quieran, a la cadera, media pierna o hasta acá si quieren vestido. Si quieren un, una salida de playa mucho más larga, bueno, que les dé esa tira desde aquí, desde aquí, desde aquí. Les rodeé del otro lado, mitad y mitad, ¿ok? Si quieren una blusa cortita o un top, que les dé de, de aquí hacia atrás. Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Entonces vamos a hacer. Esta, como ven, yo la hice más larguita. Al final que hagamos la, la muestra, vamos a, a terminarle la orilla aquí. Y les voy a mostrar también con esta cómo la vamos a coser. Esta va a ser nuestra blusa. Ahí, así. Una tiene orilla y otra no tiene. La vamos a poner así. Y ahí va a estar nuestro cuello. Aquí va a estar nuestra blusa y aquí van a salir las manguitas. ¿ok? Entonces si va a ser vestido, igual hacemos la tira de cadenas más larga. Vamos a empezar con estos bellos hilos. Vamos a escoger alguno de estos. Están todos bellísimos, vean. Todos son hermosos. Pueden encontrarla en la tienda online. Yo les voy a dejar como siempre el enlace para que la visiten y ahí ustedes pueden ver qué color les gusta. Pueden servir para bordar, igual para tejer para hacer puntillas para sus servilletas, para decorar nuestras blusas, para infinidad de proyectos. Podemos incluso utilizar dos colores, dos hilitos, si están delgados, para sacar alguna puntilla. No necesariamente tiene que ser del mismo color. Nosotros podemos hacer nuestros matizados a nuestro gusto, usando dos cebritas de esta manera para tejer. Y ahí se le va a ver este los dos colores va a quedar la blusa así como tornasol sol bien bonita ok pueden ponerle hasta tres hilitos le metemos un blanco y vean luce bellísimo a la hora que empezamos a trabajar nuestros hilos quedan preciosos ok entonces yo les dejo esa idea si van a estar interesados en el hilo como siempre son de la más alta calidad yo les dejaré el link para que visiten la tienda y ahí encuentren el hilo que ustedes necesiten para sus proyectos. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar y les daré ahora las medidas. En el final del video tutorial les voy a dejar el gráfico. Practíquenla por favor, porque más adelante vamos a hacer algo para nosotras con esta hermosa puntada, con la misma temática de esta blusa. ¿Okay? Bien, la muestra que tengo aquí la hice con 76 cadenas: 76 con hilo de una hebra. Número 12, muy delgado, así que si su hilo es más gordito, bueno, vamos a necesitar quizás menos cadenas. Esto debe de quedar así a la mitad, así, que nos rodee a nosotros, ¿ok? De esta manera. Desde la altura que ustedes quieran, ya les expliqué más o menos cómo. Entonces vamos a empezar de esta manera. La puntada es de 5 en 5 múltiplo de 5 más 1, por eso esta tiene 76. Deben de ser 75 más 1, entonces son 76. Aquí vamos a hacer una pequeña muestra, vamos a hacer la blusita más corta. Voy a buscar el hilo y vamos a empezar a sacar las cadenitas. Y se la voy a medir a mi muñequita y ya les digo cuántas vamos a ocupar. ¿Okay? Voy a ocupar este color naranja número 8. Buscando el tono, pero lo tiene acá adentro. Pero bueno, espero al final que me utilice el hilo. Les voy a dejar el número que trae, porque tiene un numercito, un número y ahí se los marco. Ok, entonces vamos a comenzar muy fácil, amiguitas. Vamos a hacer un nudo aquí en el hilo y vamos a empezar de 5 en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez, 1, 2, 3.

A medirse, la si nosotros la ponemos así, podemos ver que es muy corta. Va a quedar un top, una blusita muy corta. Le vamos a agregar 10 más y se la volvemos a medir. Teníamos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Se la medimos y vean, va a quedar bien, bien de medida. No tan a la cintura, pero está buena medida para una blusita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tenemos nuestra medida. Vamos a agregar una cadena. Una. En todas las medidas agregamos una. No tengo mi separadora a la mano. Espero no comérmelo ahorita que empiece a trabajar porque son cadenas muy pequeñitas. Vamos a cuidar que no nos comemos ninguna. Ya hice una. Entonces ahora voy a subir con una dos y tres cadenitas ese es un pilar que va a ir en la cadena que agregamos entonces en la en una atrás que eh, fue la última ahí vamos a poner otro pilar ok vamos a terminar y empezar con dos pilares estos que ven aquí en la orillita dos pilares y terminaremos igual con dos pilares hacemos dos cadenas una y dos lazo vamos a contar aquí debajo dejando dos cadenitas base, una y dos. En la tercera ponemos tres pilares. Uno. Otro en otra cadena. Dos. Y tres. Así vamos a terminar igual con dos pilares en la orillita. Bien, vamos a ir trabajando todo, todo hasta terminar estos grupitos de tres pilares. Es esta vuelta que ven ustedes aquí, tres pilares. Y aquí hay dos de base que se dejaron sin tocar. Eso vamos a ir haciendo. Arriba, dos cadenas. Volvemos a lazar y vamos a dejar otra vez uno, dos y en la tercera me clavo con el primer pilar. Vamos a cuidar de que no apretemos tanto las cadenas base para que nos quede derechito esto. Tres pilares, uno en cada cadenita base. Vean, qué bello. Y al final igual vamos a hacer dos pilares. Una, dos cadenas. Vamos a dejar una, dos y en la tercera cadena me clavo. Entonces termino y regresamos. Estoy trabajando con el gancho del número 4 de acero. Y con un hilo de hilaturas presencia que tiene un brillo bien bonito es así como sedosito listo tengo mi último grupito de tres pilares y voy a hacer mis dos cadenitas acá arriba ya las tengo hechas y aquí vamos a hacer los dos pilares de la orilla entonces dejamos un, una cadena dos y aquí tenemos dos últimas cadenas que son para el último pilar los últimos dos pilares igual como comenzamos nuestro trabajo dos pilares Vean, si sí contamos el número de cadenitas, cinco cadenitas para cada casita donde vamos a colocar un motivo en esta vuelta. Ahí están nuestros dos pilares. Vamos a, a comenzar con la siguiente vuelta. Lo vamos a hacer, déjenme, abro mi gráfico porque se me ha cerrado. Vamos a empezar con una cadena y un punto bajo. Aquí en este pilar hacemos la cadena y giramos y ahí mismo vamos a hacer el punto bajo. Ahí está. Punto bajo. Ahora vamos a trabajar dentro de este hueco que está aquí el primero y vamos a poner aquí adentro cinco pilares. 1 2 3 4 y el número 5. Vamos a conectar el punto bajo siguiente en el pilar de en medio de estos tres. Ahí hacemos el punto bajo. Queda como una especie de abaniquito. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya después del punto bajo. Vamos a volver a azar y a poner en cada hueco de estos. Va a ir el abanico. Y en cada pilar de en medio el punto bajo. Aquí entro directo y hago mi primer pilar. Uno, dos. 3, 4 y 5. Ahora el punto bajo en el pilar que está en medio, aquí. Vuelvo a hacer otro grupito y así voy a terminar toda mi vuelta. Tengo que terminar con punto bajo en esta cadenita 3 del, del último pilar. Aquí lazo. Directo entro a la casita y voy a hacer los cinco pilares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco pilares. Ahora me toca el punto bajo. Voy a terminar y ahorita regresamos ya para cerrar la vuelta con el punto bajo. Vean qué bonita luce. Vamos a terminar con el último grupo. Ya puse mi punto bajo. Vamos a hacer otra vez cinco pilares aquí en la casita. Dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a poner el punto bajo, pero en esta cadenita. Está un pilar en la orilla en la tercera es importante hacerlo así cuando nos toque para que nos quede así bien derechito ahora lo que vamos a hacer es subir con cuatro cadenas a esto lo vamos a hacer cuando nos toque una dos tres cuatro más una de la separación vamos a girar y ahora vamos a ocupar de cada grupo los tres pilares centrales o sea que vamos a dejar el primero sin tocar en el segundo ponemos un pilar en el, el que sigue, otro pilar. En el tercero. En el cuarto, otro pilar. Entonces, nos quedó de cada lado un pilar sin tocar. De la vuelta de abajo. Uno acá y este que está acá. O sea, los de en medio son cinco. Aquí hay una cadenita y el pilar está aquí el largo. De. Va a ser para cerrar de doble lazada. Entonces, ahora vamos a hacer dos cadenas. Y vamos a ir repitiendo en cada grupito los tres pilares. Aquí es donde vamos a terminar con un pilar de doble lazada, puesto que aquí pusimos cuatro cadenas. Entonces dejamos siempre el primer pilar sin tocar y en el segundo ponemos nuestro primer pilar. Si ven, esta vuelta de, de los pilares es la vuelta 1 que trabajamos, la que está aquí. En la siguiente vamos a repetir la 2, luego otra vez la 1, luego la 2. Eso es toda la puntada. Toda la puntada va a ser así. Es múltiplo de 5 más 1, dos cadenitas, otra vez dejamos un pilar sin tocar. En los tres pilares ponemos esto. Esta vuelta va al revés. Cuando giremos al derecho, empezamos al abaniquito. Nuestros pilares los vamos a ir colocando en estos huecos que quedan aquí de casitas. Eso es todo, amigas. Eso es toda la puntada, vean. Este es el derecho que se ve. Como es blanco no se aprecia bien pero queda como hundidito. Y la del revés está más pachoncita, más gordita. Eso es toda la puntada. Toda, toda la puntada. Pero voy a repetir una más con ustedes, ya saben, para que nos quede claro. Seguiré trabajando los tres pilares sobre los tres pilares de la vuelta anterior centrales del abanico con dos cadenas de separación. Ahí las veo para cerrar la vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta y ya no vamos a hacer este punto bajo, solo lo hicimos aquí, el punto bajo para empezar los abanicos. Ahora vamos a trabajar de esta manera. Así como vamos a cerrar aquí, vamos a estar alternando. En una ocasión va a ser así, que nos va a quedar aquí como hicimos aquí, un pilar o cuatro cadenas y acá un pilar de doble lazada y la siguiente vuelta va a ser como la vamos a trabajar ahora. Después de esta vuelta. Aquí vamos a hacer una cadena y doble lazada. Y vamos por el punto bajo que está aquí. Y ahí hacemos este pilar sacando dos hilitos, dos hilitos y dos hilitos. Ahí nos quedó como empezamos. Ok, aquí está. Cuatro cadenas más una de la separación. Aquí está una cadena y el pilar de, de doble lazada. Esta será una de las formas de cerrar y la siguiente va a ser así. Subimos con tres cadenas. Vamos a girar. Y aquí en este hueco vamos a poner otro pilar y otro pilar tenemos tres tres solamente y el punto bajo va a ir aquí en medio del grupito de los tres pilares entonces así vamos siempre a estar cerrando nuestras vueltas una vez va a ser con el pilar de doble lazada y otra vez vamos a cerrar con tres pilarcitos como se ve aquí ahorita que terminemos la vuelta lo van a ver cómo cerramos ok entonces seguimos ahora con el relleno de los cinco pilares 1, 2, 3, 4, y 5, y el punto abajo en el pilar de en medio, tomando los dos hilitos del pilar, vean, ahí se ve así. Ahora seguimos lazando desde aquí y hacemos en la casita que sigue los cinco pilares que, que resta, que faltan, perdón, o que siguen. Y luego acá el punto bajo, y luego acá cinco pilares, punto bajo, cinco pilares, punto bajo, cinco pilares. Así de fácil. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, y el cinco, el punto bajo. Voy a terminar mi vuelta, como ven estamos por el derecho, y regresamos. Yo quiero hacer un par de vueltas para que les quede claro aquí la orilla. Esto de acá. Porque a veces ahí nos confundimos. Voy a hacer mis cinco pilares, luego el punto bajo. Siempre que trabajo con gancho muy delgadito, si me paso rápido me llevo los dos hilitos y tenemos que ir tejiendo pasando uno, pasando dos y pasando tres veces. Voy a terminar mi vuelta y regresamos. Muy bien, vamos a cerrar nuestra vuelta así como la empezamos con tres pilares. Vamos a hacer primero el punto abajo aquí en medio de estos tres pilares. Y ahora sí, aquí vamos a poner un pilar, dos pilares y el tercero va a ir en la cadena cuatro, porque este es un pilar de doble lazada o cuatro cadenitas con las que subimos y ahí quedó derechito ok ahora que vamos a hacer bueno ya terminamos la vuelta de los abanicos y ahora vamos a repetir la vuelta de los pilares tal vez ustedes sientan que como que se abra está un poquito es normal cuando ya vamos trabajando esto se va corrigiendo como ahorita que vamos a hacer la vuelta de los pilares obligadamente los endereza entonces terminada esta vuelta ahora vamos a trabajar la vuelta, yo les dije, discúlpenme por haberles dicho esto, que tocaba el pilar de doble lazada. No es así. Es un poco alternando. Yo les había dicho que ya no se iba a hacer el, el punto. Perdonen. Es que ya tiene 10 que saqué la muestra y como que sí se olvida. Vamos a hacer tres cadenas. Tres cadenitas. Vamos a girar y en el pilar que sigue es un pilar. Lógicamente, aquí hicimos así, esto tiene que ser igual. Aquí hicimos cuando esté el abanico es cuando toca el de doble lazada, porque por ende del punto bajo está un poquito más para abajo. Por eso se hacen las cuatro cadenas y el pilar de doble lazada, para que dé la altura, porque está el abanico para abajo, ¿ok? Es entonces cuando nos tocan las cuatro cadenas y el pilar de doble lazada al cerrar la vuelta. El punto bajo lo vamos a hacer cuando estemos haciendo el abanico mmm, después, antes, perdón, del pilar, este que les digo de doble lazada, después de esta vuelta, de esta que vamos a trabajar. Ya están los dos pilares de la orilla. Ahora dos cadenas. Vamos nuevamente a dejar el primer pilar y aquí vamos a hacer uno, dos y tres. Tiene ya muchos días que lo hice, chicas, disculpen. Porque me equivoqué. Y el gráfico lo ven, lo estoy viendo en mi celular y está bastante. Este borroso. Una disculpa. Entonces, eso va a ser. En esta que estamos haciendo los palitos, van normales, así como hicimos la primera vuelta. Cuando vayamos a trabajar los abanicos, pues vamos a hacer el punto bajo empezando y terminando el abanico. Ahí es donde ya para subir o para cerrar la vuelta nos va a tocar el de doble lazada, puesto que está más chaparrito o aquí, el punto bajo más para abajo para dar la altura, ¿ok? Se los repito. Y donde vamos a hacer, en algunas ocasiones, los tres pilares en la orillita, es después de ese, ay, perdón, después de ese pilar doble, vamos a hacer, eh, como hicimos aquí, después del pilar de doble lazada o las cuatro cadenitas, es donde nos toca los tres pilares. Yo de todas les dejo el gráfico solamente para que le echen un ojito si se confunden. Dejamos uno. Y usamos los otros tres de en medio. Y al final nos tiene que quedar también un pilar sin tocar. A veces explicarnos, hacemos bolitas. No es tan fácil explicar, chicas. Sé que hay quien se molesta. Discúlpenme, por favor. Uno. Dos. Y tres. Así voy a terminar mi vuelta y lo mismo tengo que terminar con los dos pilares, así como los tengo aquí en la orilla. Entonces lo vamos a hacer uno sobre estas. Aquí buscamos la tercera cadenita y en el pilar que sigue, estos dos. Ahí ponemos los dos pilares. Ok, ven cómo obligadamente se endereza, queda más cuadradito. Bueno, vamos a hacer ahora. En los dos últimos pilares, dos pilares, igual como hicimos en la vuelta 1. Ya hice dos cadenitas y ahora el pilar. Aquí cuiden de que sea en la tercera cadenita porque les puede quedar torcido. Ahora, como ven, este este proyecto se trata de hacer el ancho de nuestra muñeca. Ok, aquí todavía le falta una vuelta. Lo mismo se puede cerrar de esta manera que de la otra para hacerle una manguita aquí, que igual se sigue aquí. Hay muchas este, maneras. Entonces, aquí es para cerrar. Si ven, aquí ya está el ancho perfecto: está su booby, la cintura. Entonces, cuando trabajemos para nosotros, vamos a tomar de en cuenta nuestras lonjitas, nuestra booby, la pancita. O sea, tiene que ser suficientemente ancha ok Para la muñequita pues es muy delgadita, entonces tenemos 1 2 y 3 de abaniquitos. Está al revés. Entonces aquí llevamos dos, vamos a hacer el último de abaniquitos. ok entonces tenemos 1 2 y 3. Esta va a ser nuestra última y ya al final acá le vamos a trabajar. Ustedes se pueden seguir si es para una muñequita más gorda. Aquí nos toca ¿Cómo hicimos la vuelta 2 exactamente igual. Cadena, volteamos y el punto bajo. Si sí, ustedes le van a seguir una vuelta más, después de esta, cuando la cierren con el punto bajo, van a subir con cuatro cadenas más una de la separación y cerrarán con un pilar de doble lazada. Ok, y ya después irá la vuelta de esta de los tres pilarcitos. Aquí ya hice mi punto bajo, lazo y hago uno, dos, 3, 4 y 5. Y hago mi punto bajo. Voy a terminar igual con un punto bajo, así como empecé acá. ¿Ok? Entonces, toda mi vuelta va a ser así, lazada, y hago mi abanico. 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5 hoy me dieron mi día de la cirugía estoy nerviosa voy a tener tres cirugías un solo día me van a abrir mi pancita como como bueno quisieran los doctores 3 4 y 5 así que estoy tejiendo y estoy pensando trato de no pero es imposible Vean, una cosa también que les quiero decir, si ustedes notan, aparentemente está del mismo tamaño, pero no. Vean, ligeramente, porque este es del 12 y este es del 8. Ligeramente es más gruesito. Hoy lo amé, son hilos preciosos. Gracias, Elcita, me gustaron mucho. Finca 8. Todavía no se le ve el color. Sólido garantizado, 1181, 1325 creo que dice. Ustedes entran a la tienda online y ahí van a ver la lista de colores. Bien, vamos a cerrar nuestra vuelta y ya vamos a dejar esta para empezar con la pieza 2. Por favor, bien cerradito en la cadena 3 de este pilar que está en la orilla. Aquí vamos a cortar. Vamos a dejar un pedacito para disimularlo. Lo vamos a pasar por el lado revés para atrás. Disculpen, ya saben que los perros de mi vecina lloran todo el día. Chiquitos todo el día no sé les debe de doler su cabeza su garganta no sé yo creo no les dan de comer hoy me mortifico ven aquí vamos a hacer un como nudito cadenita para que no se nos vaya como a zafar y la seguimos escondiendo por aquí tenemos la ventaja de estos pilares que okay, lo vamos a seguir escondiendo igual el otro lo vamos a disimular muy bien otra cadenita esta igual la voy a disimular ok ahí está nuestra pieza se la vamos a medir a la muñequita para que vean qué es lo que acabamos de hacer miren así va a ser la altura de su blusa hasta ahí le va a dar ok hasta ahí ahora le vamos a hacer la orilla para que quede de los dos lados iguales a uno a uno, a la otra, no le van a hacer la orilla. Para cuando se la hagamos nos vengamos a unir o si quieren se unen con una agujita al final. Yo de todas maneras les muestro cómo yo lo voy a unir. A la segunda le van a hacer así, así la dejan y cuando vengamos a hacerle esta orilla la venimos a conectar. Tenemos que conectar de aquí las vueltas que necesitemos. Se supone que aquí va a ser una parte del cuello. Entonces las veces que vayan a unir en donde les dé la blusita son las veces que vamos a venir a conectar la otra. La vamos a poner así. Y la otra cuando la vengamos a hacer, si vamos a conectar, aquí va a ir un abanico, uno o dos, yo creo con dos vamos a unir, dos de aquí y dos de la espalda, los vamos a ir haciendo y nos lo vamos a unir a este. Así que uno va a tener terminado eso y otro no. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacerle la orillita, aquí está. Va a ser básicamente lo mismo. Nos vamos a conectar con el punto bajo y vamos a empezar a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esta es la orilla que le hicimos. Bien, entonces nos vamos a ir, gordo, ven papito, ven, tú no, ven, no pelees, nos ponemos aquí en la tercera cadenita, aquí hay un pilar, entonces ahí vamos a meter para hacer el punto bajo, tranquilo mijo, tranquilo pa, cadena y punto bajo aquí mismo, listo, ahí está el puntito bajo, ahora el hilito lo voy a entrepizar aquí, Aquí voy a hacer en el primer huequito los cinco pilares. Dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos el punto bajo aquí. Ahí está el pilar de cabeza, bueno, ahí en medio. Y ahí conectamos el punto bajo. Otra vez lazo y aquí voy a hacer cinco pilares. Otra vez uno. 2 3 4 y 5 al final vamos a hacerle su orilla en la parte baja en esto de aquí cuando esté unida nuestra blusa y aquí el punto bajo en medio todavía miren ahí se ve el pedacito de hilo aquí está la parte baja que va a quedar de nuestra blusa así Ok, entonces no olviden, estas dos van a ser las que vamos a unir, pero en la otra pieza. Cuando lo vengamos a hacer, ustedes van a hacer la pieza 2 exactamente igual como lo hemos hecho, pero sin esta vuelta, para que la hagamos juntas y la cerremos. Lo mismo vamos a hacer de este lado cuando estemos haciendo esta vuelta, o lo podemos cerrar con una agujita, o la podemos cerrar directamente cuando estemos trabajando esta última vuelta de que está aquí. Okay, entonces vamos a hacer lo siguiente cuando estén trabajando esta última vuelta ahí se vienen para acá para para hacerlo juntas igual esta última vuelta 2 3 4 y 5 punto bajo que igual pueden terminar sus dos piezas totalmente y la unen con una agujita vean que bella puntada Listo, vamos a cerrar nuestra vuelta con el punto bajo. Aquí miren, en el pilar que está aquí, en la orillita. Ahí le buscan. Listo. Ahí está, ya me da el sol en las manos, perdón. Y lo vamos a cerrar y pasar para atrás el hilito. Lo vamos a regresar por ahí mismo, con calmita, y lo vamos a perder. Vamos a hacer la siguiente pieza exactamente igual. Teníamos que 40 más una. 40 cadenitas y vamos a hacer la siguiente pieza. Pero oh, no se les olvide que la última vuelta de los abaniquitos la vamos a venir a hacer juntas. Igual la orilla. Porque es donde vamos a cerrar. No he cerrado la blanquita porque quería que vieran qué es lo que íbamos a hacer. Necesitamos dos piezas. Yo sé que a esta les terminé esa orilla, pero porque las vamos a cerrar con aguja para que vean las opciones. Así que cuando regrese yo voy a tener esta con su última vuelta que es el abaniquito cerrado. Para que igual ustedes puedan ver, esta es con este material que es del número 12, un algodón mercerizado. De la más alta calidad, 100% algodón. Precioso, muy bonitos hilos chicas, les prometo. Ya viene mayo, así que consiéntanse. Tres, cuatro. Yo ya le dije a mis hijos, porque voy a cumplir años. <laughs> y viene mayo. Le dije, ya saben, ¿eh? una bola de hilos y me hacen bien felices. No quiero más. Que claro, no quiero una, quiero varias. Punto bajo aquí. Listo. Y así voy a ir terminando esta vuelta de esta pieza para tener las dos iguales, porque esta les voy a mostrar cómo la vamos a cerrar con la agujita. ¿Okay? Entonces, hago mi segunda y venimos 40 cadenas más una. Como sabemos que son 40, bueno, vamos a contar desde acá. Esta es la orilla que la acabamos de hacer. ¿Cuál es la que la acabamos de hacer? Bien que ni siquiera se nota. Es esta. Entonces, por cada, este son 5 10 15 20 25 30 35 y 40 por cada abaniquito. Hacemos un segundo y vengo muy bien. Yo ya cosí esta o la uní de este lado cuando le hicimos la vuelta. Se me pasó enseñarles cómo lo íbamos a unir, pero yo ya lo hice y ahorita lo, lo vamos a hacer con la otra. Las dos últimas vueltas, tanto la de arriba como la última que le hicimos acá, nos va a servir para unir nuestra pieza. Esta la vamos a unir con la aguja. Esta sin punta nos va a servir vamos a dejar en espera para unir esta y lo vamos a hacer en esta ok entonces cuando cerremos o terminemos la vuelta aquí yo la uní en esta vuelta que le agregamos a un ladito la que agregamos aquí todavía no se la ponemos esta que va acá donde nosotros iniciamos es esta, la dejé para abajo el brazo, que lo mismo puede ser para el frente donde va a ir el cuello. Entonces, cuando hagamos esta, la vamos a cerrar, así como cerré aquí, solamente en dos lugares. Igual puede caberle el bracito uniendo acá. La barbilla es muy delgadita, pero bueno, le dejé más espacio. ¿Okay? Entonces, esto, donde empezamos, lo vamos a dejar para lo último. Entonces, aquí, esta parte donde va el cuello, lo vamos a poner aquí, así, para empezar a unirlo. Vamos a ir así. Como vamos a, ahorita a girar y vamos a empezar a hacer esta vuelta por el derecho, esto está por el derecho. Entonces la ponemos así, vean. Cuando yo empiece a hacer esta vuelta, entonces la voy a unir acá, en estas dos partes, dependiendo del escote que yo quiera dejar. Y me sigo y me sigo y me sigo cuando vaya a ser las dos últimas onditas, las uno, de este lado. ¿Ok? Esta es la parte baja. Entonces la ponemos así. Aquí está la manga. Vamos a ubicar eso para que no nos vaya a crear confusión. La tengo al revés, donde terminé mi vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Regresarme con una cadena y un punto bajo aquí en el primer pilar. Y voy a empezar con el primer pilar, el que queda libre y solito sin que se toque. Y voy a hacer el siguiente. Ya que tenga el 2, voy a mi pieza donde la voy a pegar. Aquí están los cinco pilares. Entonces busco el pilar 2. Dejo el primero sin tocarlo. Perdón. Y ahí me regreso. Paso el hilo por arriba de mi dedo. Me deslizo y ajusto. Lazo. Estamos haciendo el pilar 2. Voy a hacer el 3. Tomo el de acá me deslizo lazo y hago el otro que también va a ir conectado a los tres pilares de en medio me deslizo y hago acá el último el 5 bien ahora me voy a ir dejen este 5 me quedó como rarito No sé si me deslice mal o no sé, pero. A ver, tenemos el primero, el segundo, el tercero. Vamos a repetir porque me sentía así como confundida. Bien, tenemos el primer pilar. Vamos a hacer el segundo. Busco acá mi pieza y tomo no el primero, sino el segundo. Aquí está el segundo. Me meto en la cadenita y lo ajusto bien apretadito. Lazo. Hago el siguiente. Me deslizo. Está como pegadito. Hago uno más. Tenemos que unir tres veces. Vamos a comenzar. Ya tengo la primer pieza cerrada de este lado. Se me pasó cuando hicimos la vuelta, que es la que le agregamos aquí en la orilla, la que va aquí abajo donde empezamos la vuelta. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con esta. Yo cerré solamente estos dos espacios. Y esto... Donde terminamos la tercer vuelta de onditas, como la que vamos ahorita a terminar acá, es donde vamos ahorita a unir. Acá la dejé para el lado del cuello, que puede ser lo mismo para este lado. La vamos a poner así, aquí está la manga. La ponemos así porque vamos a cerrar estos dos lados. Este es el frente, aquí va a quedar el cuello. Estoy terminando por el lado revés, la vuelta de los pilares. Vamos a hacer la vuelta, hice mi cadena. Me regreso y voy a hacer un punto bajo en el pilar para comenzar mi vuelta. Primero haré mi primer pilar y ya estoy por el derecho, igual como mi pieza está al derecho. ¿ok? Entonces voy a empezar a conectarme aquí en los tres mismos pilares que están en el centro. Este es el que se queda ahí solito, entonces vamos a hacer el siguiente, pero para esto voy a jalar el hilito de aquí y me voy a ir acá al primer pilar que vamos a conectar. Este primero que está aquí. Vamos primero a dejar uno. Recuerden que aquí hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos el primero y vamos a ocupar este. No de aquí para acá, sino de aquí. Y jalo el hilito para ahí. Listo, lo ajusto y hago el pilar que sigue, el 2. Jalo tantito para meter el gancho en el pilar 2. Y por ahí voy a pasar el hilito. Con el dedito lo podemos acomodar ahí. Listo. Hago el tercer pilar que va a ir conectado. Ajusto. Jalo el hilito y voy aquí al tercer pilar. Recuerden que hay que dejar uno. Este que no vamos a tocar. Con cuidado que no se nos aje ese hilito. Vamos a conectarnos aquí. Aquí está el pilar que se queda libre. Meto por ahí y jalo pasándolo por ahí. Y ahora hago el último pilar, el que se queda solito. Ya hicimos las tres conexiones y el punto bajo aquí. Nuevamente vamos a conectar a este otro abanico. En el espacio que sigue hacemos el pilar que se queda ahí solito. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente y jalo el hilito. Me voy acá, dejo el primer pilar sin tocar. En el segundo meto el gancho y jalo para ahí el hilito. Lo ajusto, hago el pilar, jalo el hilito para que no se me zafe, busco el siguiente pilar, lo meto y hago el siguiente pilar, el tercero que va a ir conectado. Se me zafó. Tercero, ajusto, saco el hilito. Y aquí recuerden que dejamos un pilar sin tocar. Aquí está. En este. En el cuarto. Me meto ahí arriba del pilar. Y ahora voy a pasar por ahí el hilito. Y hago mi último pilar. Y ahí están pegados los abanicos. Esta es una forma y no se ve nada mal. Vean. Se ven bien los, los pilares con los pilares. Y ahí está el huequito de en medio. Ahora nos seguimos de forma normal. Hasta llegar a los otros dos abanicos de la orilla. Déjenme les muestro. Bien, aquí cerramos esto porque ya pues lo tenemos ahí ya unido. Me voy a ir trabajando aquí en los huequitos, los abanicos. Cuando ya llegue a los dos últimos, me voy a voltear la pieza y las voy a pegar a estos dos. Aquí así, ¿ok? Y ahí va a quedar mi cuello. Cuando ya vamos a trabajar acá, vamos a pegar de la misma forma, acá en el costado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy normal trabajando la tira. Ahí puse el punto bajo y ahora aquí voy a trabajar los cinco pilares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si sí, les quedó duda, bueno, ahorita lo vamos a repetir cuando lleguemos del otro lado. No es nada complicado. A veces es más complicado grabarlo aquí, pero es muy fácil. Pero de todas maneras, con las otras blancas les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer más fácil. Tres, cuatro y cinco. Nos vemos ya que me falten dos abanicos. Listo, me faltan los dos huequitos que vamos a rellenar y primero voy a hacer mi pilar que se queda ahí solito. Lo mismo al terminar tenemos que tener un pilar solito. Aquí está mi pieza donde pegamos en el frente. Bueno, vamos a, a doblar así. Ahora sí que al revés y vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo. Primero haremos nuestro segundo pilar. Jalamos el hilito. Ay chicas, no me van a creer, pero ya es bien tarde y los perritos siguen ladrando pobres bueno aquí vamos a dejar uno y ya en el siguiente vamos a meter el gancho en el pilar ese hilito ya hicimos el primer pilar jalamos el hilito para que no se nos afe lo pasamos para acá lazo hago el siguiente pilar jalo el hilito y voy a meter mi gancho en el pilar que sigue para repetir lo mismo Con el dedo gordito lo podemos agarrar para que no se nos afe el hilito. Esperen, que como que me. Ya hay poca luz, ¿eh? Aquí arriba del pilar. Jalo el hilito, por ahí lo voy a pasar. Otra vez hago el siguiente pilar para hacer la conexión 3. Saco el hilito. Lo subo arriba del pilar y ahí lo paso. Estoy jalando con la mano izquierda el hilo y listo mis tres conexiones. Hago el pilar que se queda ahí solito. Voy a hacer lo mismo acá, pero primero vamos a hacer el punto bajo. Hacemos el primer pilar. El segundo, que es el que vamos a pegar. Jalamos el hilo y vamos acá al abanico dejamos el primer pilar sin tocar y aquí en el segundo metemos el gancho segundo de acá para arriba ahí está el hilito lo paso ahí hago el siguiente pilar que es el que voy a conectar jalo el hilo voy a ir el pilar lo voy a buscar porque se me aprietan aquí por lo delgado del hilo Vamos hacer el último. Jalo el hilito. No se les olvide que estamos conectando tres veces nada más. Vean, aquí está un pilar. Es este. Espero que lo vean bien. Ups, se me zafó. Aquí anda, aquí anda listo y hago mi pilar el último y el punto bajo acá está el pilar ven que hay dos pilares en la orilla bueno ahí en la tercer cadenita hacemos una cadenita extra y vamos a cortar el hilo y lo vamos a esconder vean ahí están las conexiones de nuestros frentes y acá de este lado igual ya de aquí yo ya lo había conectado ahora vamos a hacer esto acá lo mismo vamos a empezar con el abanico y los vamos a conectar. Pero aquí, si ¿sí ven, nos tenemos que ir haciendo el abanico. Acá lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Al llegar acá a la orilla, cuando estemos haciendo estos, perdón, no me di cuenta que se, se puso fea la, la imagen. Bueno, vamos a empezar a hacer el abanico, el abanico lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Cuando lleguemos a los dos últimos, es donde vamos a venir a conectar a los que hagamos primero. Ok. Porque este, así lo vamos a ir haciendo, ¿ok? Acá. Vamos a conectar aquí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hasta que ya lleguemos a estos dos, nos conectamos a los que vamos a hacer acá. ¿Listo? Vamos a esconder los hilitos y ahorita regresamos. Mientras les muestro aquí, sobrepuesta. ¿Dónde está, dónde está la manga? Ay, estos perritos, estos perritos. Vean. Acá nos falta unir de este lado. Quedó anchita, si ven, porque el hilo es más gordito. Ya cuando unamos la blanca van a ver que queda más, más apretadita. Aquí creo que podemos hasta unir uno más. Muy bien, nos vamos a ir de este lado para comenzar la vuelta. Recuerden que ya solo al final, en los últimos dos abanicos, conectamos cadena y punto bajo. Ahí está mi, mi conexión, cadena y punto bajo. Y nos vamos, estoy pisando el hilito con el que me conecte, me voy a ir aquí con los cinco pilares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, su hilo es muy delgadito, muy gruesecito, quizás con dos líneas, dos abanicos, porque aquí trabajamos uno, dos y tres. Con dos pueda quedarles más pegadita, ok. Vamos a checar eso. Porque todavía al hacerle esta vuelta en la orilla, que igual podemos brincárnoslas con punto bajo y aquí usar todo esto para la costura del aquí enfrente en medio. O igual debajo del brazo. Tres, cuatro y cinco. Podemos modificarla a nuestro gusto y criterio. Hacemos el punto bajo. Y me voy a regresar en un momento ya que me falten las dos de este lado que son las que vamos a conectar a estas mismas, de la misma forma en que lo hicimos acá, para cerrar nuestra blusita. Espero que les esté gustando, esto es para que nos demos cuenta cómo podemos hacerla para nosotras. Próximamente la vamos a hacer, así que vamos a tenerla en espera. Estoy muy ilusionada de hacerla para mí. Hace mucho, mucho yo hice una blusa así más o menos. No la subí al canal, era blanca, muy bonita. Tengo unos hilos aquí igual de, de presencia y laturas muy bonitos que me encantan. No sé si combinarlos, no son de la misma medida, pero con, puedo combinar estos del 5 y estos dos del 8 con doble hebra, no sé. Vamos a ver qué hilos utilizo para hacer nuestra blusa. También tengo del 8 de este, podría utilizar combinados estos amarillitos. Este es un amarillito muy pálido, pero no se ve blanco. Un amarillito muy pálido con rosita pálido. Doble hebra de rosa y doble hebra del amarillo. Podría yo combinarlas. Se vería bien padre así las hileras de diferente color. Bueno, yo se los muestro ya cuando decida qué material utilizaré. Les digo. Necesitamos uno no muy delgado. Porque si no vamos a tener que trabajar mucho. Que igual se puede. No importa el grueso. Regreso en un momento. Listo, vamos a hacer nuestras uniones. Ya tengo aquí listo para hacer mis dos abanicos. Comenzaré con el pilar que se queda ahí libre. Hacemos el siguiente. Sacamos el hilito y vamos acá. Doblamos la pieza y sobre el primer abanico busco el pilar 2. Tomo el hilito para pasarlo por ahí. Ya que esté ajustado, hago el segundo. Y voy a repetir lo mismo con este y con el que sigue. Saco el hilito, busco el pilar. Dejamos uno ahí, miren, ahí se ve. Se me vuelve a saber. paso y hago el último pilar que va aquí solito para que sea el 5 y el punto bajo voy a repetir lo mismo ahora en este espacio con el pilar hago el segundo jalo el hilito me voy al abanico que sigue dejo el primer pilar y me voy al segundo ahí está el primero el segundo Voy a conectar de la misma forma. Listo, ya conecté las tres veces. Ya nada más voy a hacer el último pilar. Y vamos a hacer el punto bajo para terminar aquí, donde está este pilar. Cuidado que sea bien en la orillita, si no va a quedar como chueco. Y tenemos nuestra blusa lista con las uniones de los abanicos, los de enfrente, los del otro ladito. ¿ok? Está cortita, como la ven, cortita y nos quedó amplia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos cortar y esconder nuestro hilito o por toda la orillita le podemos hacer una vuelta de pilares, de abanicos o puntos bajos. Vamos aquí a empezar a hacerle cualquier puntadita. Para que no se vea tan cortita, le vamos a hacer pilares, tres cadenitas. Aquí en el espacio voy a poner otro pilar. Me voy a ir así toda la vuelta colocando pilares, ni tan separados ni tan pegaditos. Solamente una vuelta. Aquí hay en este espacio, ¿cuántas cadenitas había? Tres. ¿O es el pilar de cuatro cadenitas. Vamos a poner uno, dos. Nosotros nos damos cuenta cuántas necesitamos, porque si ponemos uno o dos, se va a jalar. Aquí, en la base pongo otro. Vean que se vea derechito. Aquí está este pilar. Bueno, vamos a poner uno ahí donde puse en la base, uno en medio, uno más arribita. Y nos vamos a ir así una o dos vueltas. Yo haré una sola vueltecita. Y ya venimos para que se la vean a la Barbie y vamos a coser la blanca. Aquí cuidado porque aquí había un punto bajo, ¿se acuerdan? Entonces para acá está el abanico. Vamos a poner uno aquí, uno en medio del abanico donde está la costura. Nuevamente acá. Luego en el punto bajo Y acá nos vamos otra vez por el pilar. Ahí nada más los acomodamos para que no sean ni tantos que quede feo, ni tan poquitos que jale nuestra medida que nos quedó aquí. Aquí está otra vez las cuatro cadenitas o el pilar de doble lazada. Así que ahí tenemos que poner o tres o cuatro pilares. Uno, dos. Tres. Si es necesario, ponemos cuatro. Y si no, aquí en la conexión, el cuarto. okay vean, no me está quedando ni angosto ni con vuelo. Entonces, le voy a terminar eso. Ya de ahí le pueden poner cualquier otra putada, si quieren red o, o abanicos o una más de pilares. Yo haré una sola de pilares y ya venimos, ok, ya para coser la otra y terminamos. Bien, vamos a hacer la costura. Yo ya la tengo cosida de los dos lados, estas dos. De la última vuelta que le pusimos en la base donde comenzamos con las cadenas, dejé 5, 2, 4 y 5 para la manguita, para el espacio. Ok, entonces ya cosí las dos. Aquí está la otra. Ahora vamos a coser donde terminamos la vuelta. Las vamos a encarar y igual vamos a ver cuánto vamos a dejar para el cuello. Aquí está la que ya cosimos. Vean qué bonita. Queda un poquito amplia, pero igual se ve bien bonito. Así quiero la mía. Que me quede flojita. Así largota, pero flojita. Vean, qué bonita. Bien, entonces vamos a coserla. Es muy fácil con la aguja. Le ponemos hilo del mismo. Y vamos a empezar así por el ladito de revés. Nada más a hacer la conexión. Como siempre, vamos a dejar el primer pilar. Vamos a caminar por aquí tantito antes de pasar por el derecho el hilo. Para mí es más fácil hacerlo conectando, terminando la vuelta como lo hicimos con la naranja. Pero bueno, les tengo que mostrar más o menos por aquí, ya me subo y el hilo quedó fijo, no se me va a zafar para no estar haciendo nudos. Estamos por el lado revés, ya pasé el hilo para el derecho. Muy bien, acá está y acá está. Vamos a hacer lo mismo, las tres conexiones. Aquí está el pilar, aquí está el que se queda solito. Y por aquí, pero voy a procurar que las cadenitas queden sin apachurrarlas y que se vayan ahí a medio batir o a desaparecer porque se va a ver feo. Entonces paso para acá, me meto al pilar 2 y me regreso para acá al pilar 2, dejando las cadenitas por arriba, no sé si la alcancen a ver. Una vez que yo haga las tres, aquí me paso al pilar 3 y acá al pilar 3. y ¿Sí? las cadenitas que queden para arriba no sé si lo alcancen a ver es un poquito difícil bien ahora que ya tenemos las tres bueno vamos a pasar el podemos pasar las veces que queramos hasta que sintamos que ya está bien apretadito pasamos la aguja para atrás ya hicimos la las tres conexiones de ese grupito pero ahora para pasarnos al siguiente vamos a caminar el hilo por aquí abajo Ven que está esta base, lo caminamos para acá abajo, con cuidadito lo pasamos por aquí, pinchando un hilito, otro hilito con paciencia y llegamos a la base de los pilares del grupo 2, del abanico 2. Por ahí lo meto y me voy por arriba del pilar hacia el pilar 2. Dejo uno y ya pasé la aguja para atrás, para el derecho. Y repito lo mismo por aquí. Como ya lo tengo pasado hacia el derecho, entro al pilar 2 de este lado. Al pilar 3 y al pilar 4 para quedar uno de cada lado. Y las cadenitas quedan por arriba, no las estoy pisando. Las veces que sean necesarias, que ustedes sienten que ya está bien, apretadito, que jalen y no se zafe. Esta última, antes de pasar el hilo, la pasamos por aquí, por otra cadenita, para que el hilo se, se quede fijo y no cuando jale se abra por aquí. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Me voy hacia abajo, camino por aquí, por los hilitos, hasta llegar aquí. Y subo al pilar. Así vamos a coser tanto enfrente como en la espalda como en las a los costaditos. Uy, ya iba a coser otro. ¿Cuántos vamos a coser? No varios, sí voy a coser varios. Ya pensé que estaba como en la naranja que solo eran dos. Aquí es más larga. Ya la estoy pasando por el pilar por el derecho. Vuelvo a girar y vamos a repetir lo mismo. Recuerden que hay que dejar el pilar primero sin tocar y el último para que quede estos huequitos. Si los apretamos, los cosemos, pues se va a cerrar ese huequito. Este que se ve aquí. Bueno, ya les mostré cómo lo hacemos. Ahora me voy a ir hasta que yo me sienta a gusto con el cuello. Bien, si lo doblamos, está muy escotado. Tengo que seguir cerrando. Tal vez deje dos aquí de frente. Dos de frente y dos de frente. Y uno va a quedar aquí como encimita del hombro. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Y ya regreso para despedirme. Recuerden que aquí en la orilla igual le voy a hacer toda una vuelta de pilares para que no se vea aquí. Igual puntos bajos. Para que se vea así como esta con su vueltita de pilares. ¿Ok? Vean qué bonita nos va a quedar. Preciosa. Voy a terminar de coserla y ya regresamos. Eh, amiguitas vean se me ocurrió dejarlo así como un saco abierto me encantó aquí la las onditas como se le ven así lo vamos a dejar ya sólo le voy a hacer la, la vuelta de, de pilares en todo alrededor ya la costura solamente de la espalda así la vamos a dejar porque me gustó mucho así como saquito ok vean bellísimo la manguita pues ya la cerramos al gusto y me encanta le voy a hacer la vuelta de pilares ya, nada más, eso va a ser todo y regreso para mostrarles algunas imágenes. Listo, aquí la tenemos ya con su orillita de pilares, igual que lo hicimos con el naranja. Y va a ser todo, yo me despido, espero que les guste y sobre todo chicas que lo hagan, hagan la práctica porque lo vamos a trabajar para nosotras y así será mucho más fácil poder trabajar la puntada. Tengan o no muñequita, pueden sacar a escala esta puntada. Ok, bueno, va a ser todo y nos vemos muy pronto. Si les gustó, como siempre, yo las invito a que me regalen un dedito arriba. Si no les gustó, bueno, también un dedito abajo. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Se cuidan y gracias.